El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que la actualización catastral, que estaba en un 76% de aumento, no va a estar vigente para este año 2020, puesto que afecta el bolsillo de los ciudadanos y también el tema del empleo en la ciudad de Medellín. A raíz de eso, también argumentó que las personas que paguen a tiempo el predial de este año 2020 tendrán un descuento del 5%. De hoy empieza a llegar la factura del predial y que logramos cumplir nuestra promesa de detener el aumento catastral. Pero cuando nosotros llegamos, nos encontramos que en el proceso de empalme se tenía ya preparado un aumento catastral, una actualización catastral en todos los barrios y en todas las comunas de Medellín, que en las comunas más populares o más humildes de la ciudad tenía aumentos muy grandes. En Popular el aumento era del 147%. En Santa Cruz del 139%, en Manrique del 123%. Cuando llegamos nos dijeron, oiga, no, pero tranquilo que es que solo 12% el primer año, 50% el segundo año, 50% el tercer año y así hasta alcanzar el aumento catastral actualizado. Y nosotros dijimos, este no es un momento para hacer una actualización de este tipo. Uno, porque no es gradual. Dos, porque hoy tenemos la tasa de desempleo más alta de la última década. Entonces, porque nosotros tenemos que pensar en el bolsillo de la gente. Por eso empezamos a tomar medidas y decisiones para parar ese aumento catastral. El año pasado logramos el primer logro en ese sentido, pero hoy podemos darle la noticia a los ciudadanos de Medellín que en la factura que les empieza a llegar desde hoy, ninguno de esos aumentos va a estar reflejado. Hicimos un acuerdo con los notarios donde a través de la plataforma una plataforma tecnológica, ellos pueden desde sus notarías imprimir los pasisalos para que la gente pueda hacer las deshipotecas, todo tipo de escrituras de compra-venta. Mucha gente está viniendo de todas maneras a pagar su factura acá, a reclamar su pasisalvo, pero no es necesario. La gente lo puede hacer desde la notaría. El notario ya tiene todas las herramientas tecnológicas y además tiene el compromiso con nosotros de imprimir el pasisalvo para que la gente pueda hacer, en este principio de año que es coyuntural, pueda hacer todo tipo de transacciones inmobiliarias. Y finalmente, también al principio de año siempre se acostumbra, el alcalde ha firmado el decreto del descuento por pronto pago. Ustedes saben que el pago del impuesto predial lo tenemos establecido en 4 cuotas, una cuota cada trimestre, donde la gente puede pagar su total del impuesto anual. Pero con el decreto expedido por el señor alcalde, quienes paguen su factura anual en el primer trimestre tienen un descuento del 5%. Le complemento, señor alcalde, en el tema de la inflación. El municipio de Medellín es la tercera ciudad con la inflación más alta. El IPC nacional fue del 3.8%, el de Medellín fue el 4.49%, señor alcalde. Entonces también eso ha hecho que la inflación aporre un poco el bolsillo de los colombianos y de ahí la medida de los medellinenses, de ahí la medida del señor alcalde de frenar esos aumentos desmedidos que afectan el bolsillo de los ciudadanos, de los contribuyentes. Desde el Departamento de Cultura se informa y se recuerda a los artesanos que retiren su incentivo por calidad. Todo está dispuesto para realizar el pago. Y recordarles que nosotros desde el Fondo Mixto de Cultura ya se les está entregando el segundo incentivo a la calidad. Entonces, a los que hacen falta por acercarse, por favor, venir, porque es un incentivo que ustedes tienen que hacer el reclamo. Entonces, les pedimos acercarse a la oficina todavía a Fonsur, ¿no? Más de 20 artesanos faltan retirar su incentivo, quienes deben llevar la documentación respectiva para realizar dicho trámite. Unos 20 podría decir, sí, son ya creo que poquitos, ya es la mínima que nos falta, pero sí es necesario que se acerquen. A partir de que ellos ya terminemos con la parte de incentivos, se procederá a dar una fecha y a empezar a consolidar pues todo lo que es la premiación. En próximos días se fijará fecha para la premiación de carnavales que actualmente está siendo el consolidado para los pagos. Está usted viendo Panorama Nacional.
Un grupo de jóvenes deportistas bugueños viajaron a San Andrés para representar al municipio del departamento en el Campeonato Nacional de Tenis de Playa. Se espera que esos jugadores tengan una destacada participación. Desde hace aproximadamente 2 años se viene practicando el tenis de playa en Guadalajara de Buga, deporte que se ha venido posicionando en la ciudad señora. El tenis de playa es una modalidad deportiva que nació en Italia en los años 70. Esa modalidad deportiva comparte 3 deportes en especial, que es el voliplaya, tenis de campo y badminton. Esos 3 deportes es lo que une esta modalidad deportiva. Se juega en dobles mixtos, dobles masculinos, dobles femeninos, single en ese deporte. Los deportistas que hacen parte de ese equipo han recibido apoyo por parte de diferentes entidades. Las empresas privadas y públicas nos han aportado en este deporte para viajar a 3 torneos. Hoy viajamos a un próximo torneo que es en San Andrés. Entonces, bueno, las expectativas son muy grandes de poder sacar este deporte acá en Colombia muy alto y que podamos traer, ¿por qué no?, las copas para aquí, para el Valle, ya que somos la representación del Valle de Cauca en este deporte. Son 11 deportistas los que hacen parte del equipo Beach Tennis Colombia, quienes este viernes viajaron a San Andrés para participar de la primera parada nacional del año y el 4º torneo que se realiza en este deporte. Tenemos grandes expectativas porque somos una de las mejores selecciones que tiene Colombia. La del Valle del Cauca siempre se ha caracterizado por tener un gran reconocimiento frente a las otras ligas que se encuentran en el país. Tenemos grandes expectativas por los torneos que han habido anteriormente, en los cuales hemos tenido resultados muy satisfactorios para nosotros y para toda la selección en conjunto. Además, la mayoría de los deportistas que vamos a ir estamos rankeados entre los 10 mejores deportistas de beach tenis en Colombia. De obtener los resultados esperados, este equipo de beach tenis o tenis de playa tendrán las posibilidades de representar al país en un evento internacional. Nos abre las puertas para poder participar en Aruba en el mes de noviembre, el cual es una competencia internacional que crea una gran posibilidad de que nos vaya muy bien. Es la primera vez que la selección Colombia de beach tenis participaría en este evento. Entonces, ¿por qué no ser pioneros y tener un gran reconocimiento en este evento? Así quedamos todos nosotros en San Andrés para poder así participar en Aruba. Quienes deseen conocer más de este deporte y hacer parte de ese equipo pueden acercarse a la cancha de beach tenis ubicada en la calle Primera Sur con carrera 16. Los 19 concejales de Valledupar aprobaron la modificación de la Comisión Permanente de la Equidad de la Mujer luego de un segundo debate. Los corporados estuvieron de acuerdo en esta iniciativa incluyente y la comisión estará conformada por 2 concejalas de Valledupar. Durante varias horas de sesión se aprobó este proyecto que beneficiará al género femenino. Nada más que lleva 23 días que estemos haciendo una modificación al reglamento de algo tan importante como son las mujeres. Que son el número fundamental. Eso era por qué iba a votar positivo, eso era lo que estaba diciendo, cuál era mi objetivo cuando voto positivo por la modificación. Por su parte, María Mugdi, una de las 2 concejalas ponentes de esta iniciativa, se refirió a este planteamiento que fue aplaudido por los presentes que estuvieron en el recinto del Consejo. Yo propuse que se hicieran 2 modificaciones a la Comisión Permanente. Esas 2 modificaciones lo que están buscando es simplemente ampliar el esquema de acción de esa Comisión Permanente y ayudar a que esa Comisión Permanente de verdad pueda ejercer sus funciones. Otra cosa que se hizo fue... Igualmente, además de agregar esas 2, hacerle una modificación a uno que ya estaba consignado allí para ampliar también la cobertura. ¿Qué está buscando la Comisión Permanente de la Mujer? Pues ayudar a las mujeres en todos los escenarios, ¿ya? Eso fue lo que hicimos el día de hoy. Estamos próximos a aprobar la Comisión Permanente. Las modificaciones ya fueron aprobadas, la apoyaron todos mis compañeros. Y bueno, de aquí pues esperamos lograr el objetivo, pero también debemos tener en cuenta que depende mucho de la administración municipal y de los recursos que se puedan destinar a esta iniciativa. Representantes de las Mujeres Unidad de Víctimas del Conflicto Armado del municipio de Valledupar, representantes de las mujeres jóvenes, entre otras destacadas mujeres, fueron invitadas al debate y aprovecharon para intervenir y dar su punto de vista. Las mujeres somos el 51.2% de la población colombiana, pero conformamos el 70% de la población pobre del país y el 80%
de las familias monoparentales. Realizamos el 66% del trabajo que genera el Producto Interno Bruto, pero ganamos solo el 11% de los salarios. Para que esta iniciativa se ponga en marcha, solo falta la voluntad del gobierno municipal. Totalmente, que veremos visto cómo en ocasiones anteriores políticas públicas enfocadas a la mujer también han quedado en letra muerta, y es lo que no queremos, por eso solicitamos ese apoyo de la administración.